La pandemia del coronavirus ha impactado cada fase de vida. Las mujeres que están embarazadas temen lo desconocido. Nuestra compañera Mónica de Anda nos informa más sobre lo que hasta ahora saben los doctores acerca del virus. Se supone que el embarazo es un periodo de dicha, pero estando embarazada durante una pandemia aumenta el estrés. Llevo 15 semanas de embarazo con mi segundo bebé y es un niño. Jacqueline Villafranca se emocionó cuando se enteró que ella y su esposo esperaban un segundo bebé, pero después de la emoción... Con todo lo que está sucediendo, me puse nerviosa. Estando embarazada es abrumador, aún durante un tiempo normal, y hoy lo es aún más porque es angustiante. Villafranca explica que este embarazo ha sido muy diferente comparado con el primero, ya que han sido muchas consultas a través de la telemedicina. La doctora te llama y le puedes hacer preguntas o comentarle tus preocupaciones. Tuve que ir para mis análisis y cuando llegué me hicieron preguntas y revisaron antes de entrar, así que eso es diferente con este embarazo. La mayor preocupación de Villafranca es lo que se desconoce del virus. Por ejemplo, el no saber si ella podría posiblemente contagiar a su bebé. Pero la doctora Lina Speck-Hopkins, ginecóloga obstetra en el Centro Médico de Harlingen, dice que la investigación no ha mostrado que las mujeres embarazadas tengan un mayor riesgo de contraer el coronavirus o complicaciones a raíz de ello. Parece ser que no pasa a la placenta. No ha aparecido en el fluido amniótico. No ha aparecido en la leche materna. Hasta el momento no se ha presentado evidencia que sugiera que los bebés pueden contagiarse de sus mamás mientras las pacientes están embarazadas. La doctora Speck-Hopkins explica que en los pocos casos en todo el mundo donde los infantes han contraído el virus, al parecer ha sucedido después de su nacimiento. Pero eso no significa que las futuras madres deban bajar la guardia. Cúbranse al toser, lávense las manos con agua y jabón, no toque su cara con manos sucias. Y si usted presenta síntomas del virus, stay home. Quédense en casa. Llame a su doctor e infórmele si tiene fiebre o si tiene tos. Después, su doctor la referirá a una institución apropiada para hacerle análisis. Según la doctora Speck-Hopkins, la mayor preocupación de sus pacientes es la salud de sus bebés. Las entradas a los hospitales tienen mucho control. El acceso a visitantes es muy limitado y es aún menos posible que los pacientes puedan estar expuestos al virus en el hospital que estando en su hogar. De acuerdo con Villafranca, seguirá en comunicación con su doctora, practicando el distanciamiento social y siguiendo todas las demás directrices de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades, mientras espera con ansiedad la llegada de su bebé. Para Somos Noticias, Mónica de Anda.